En este tutorial realizaremos llaveros de gatitos. El material que vamos a utilizar es acrílico blanco y negro. Para el gatito y para los ojitos puedes utilizar en verde o azul. Gancho del 3.5, marcador de vueltas, aguja lanera, tijeras, alicate y relleno sintético. Iniciaremos con la cabeza. Tejeremos 4 puntos cadena. Uno, dos, tres, cuatro. En el segundo punto desde el gancho vamos a tejer un medio punto, marcamos. Segundo medio punto y en el último, en la última cadena, vamos a tejer tres medios puntos en el mismo punto. Uno, dos, tres. Luego tejeremos un medio punto y esconderemos la hebra. Y en el último punto, un aumento. Nos deben de quedar 8 medios puntos. En la ronda número 2 vamos a tejer un aumento. Dos puntos en el mismo punto, marcando siempre el primero de la ronda. Dos medios puntos en los siguientes dos puntos. Dos aumentos en los siguientes dos puntos. Primer aumento. Segundo aumento. Dos medios puntos. Uno, dos. Y un aumento en el último punto. En esta ronda nos deben de quedar 12 medios puntos. En la ronda número 3 vamos a tejer un aumento. Marcando siempre el primer punto. 3 medios puntos. 1, 2, 3. 3 aumentos. Primer aumento. Segundo aumento.
tercer aumento. 3 medios puntos. 1, 2, 2 aumentos. Primer aumento. Segundo aumento. En la ronda número 4 vamos a tejer un aumento. Cinco medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. 4 aumentos. Primer aumento. Segundo aumento. Tercer aumento. Y cuarto aumento. 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y 3 aumentos. Primer aumento. Segundo aumento. Tercer aumento. De la ronda número 5 a la ronda número 9 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Uno marcamos, dos, tres, y así nos vamos desde la ronda número 5 a la ronda número 9 con un medio punto en cada punto. Cada ronda debe de tener 26 medios puntos. En la ronda número 10 vamos a tejer 14 medios puntos con el color principal. 1 marcamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y el número 14, tomamos hebra, pero no lo terminamos. Vamos a unir el color secundario.
y vamos a tejer con este color 3 medios puntos. Escondiendo ambas hebras. 1 2 y el tercer punto, jalamos hebra pero no lo cerramos. Tomamos de nuevo la hebra del color principal y cerramos el punto. Esta hebra vamos a hacer 3 rondas con este parchecito. Tú puedes seguir tejiendo escondiendo este color por toda la ronda. O puedes dejarlo como yo. Lo dejé, lo mandé hacia atrás. Y solo voy a esconder este pedacito. Los últimos 9 puntos los voy a tejer con el color principal. 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9. De esta forma vamos a hacer otras 2 rondas. Si tú escondes esta hebra alrededor de toda la ronda, te van a ir quedando estas manchitas. Si a ti te gusta que te queden estas manchitas, puedes hacerlo. Si no, puedes mandarla hacia atrás y dejarla en suspenso y solo te quedarían unas cuantas. Al momento de esconder el pedacito de hebra al principio y al esconderlo en la última ronda para cortarlo. Aquí estoy tejiendo el último punto del parche. Ya tejí las 3 rondas que llevarán el parche, serían la ronda número 10, la 11 y la 12. Voy a jalar hebra y no lo voy a cerrar, voy a tomar el color principal y voy a cerrar el punto. Aquí ya voy a cortar la hebra, voy a tejer los últimos 9 puntos con el color principal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y así solo nos quedan las manchitas cerca del parche y solo serían unas cuantas. En la ronda número 12 vamos a realizar 11 medios puntos, una disminución 2 veces. Uno marcamos.
2. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y 11. Y una disminución. Esto lo haremos dos veces. Al final nos quedarán 20 medios puntos. 24 medios puntos, perdón. En la ronda número 14 tejeremos 4 medios puntos, una disminución 4 veces. Uno marcamos. Dos. Tres, cuatro, y una disminución. Al término de la ronda nos deben de quedar 20 medios puntos. En la ronda número 15 vamos a tejer 3 medios puntos, una disminución 4 veces. Uno marcamos, dos, tres, y una disminución. Esto lo vamos a hacer 4 veces y nos deben de quedar 16 medios puntos. En la ronda número 16 vamos a tejer 2 medios puntos, una disminución 4 veces. Uno marcamos, dos, y una disminución. Al término de la ronda nos deben de quedar 12 medios puntos. Es momento de rellenar. En la ronda número 17 vamos a tejer un medio punto, una disminución, 4 veces. Uno marcamos. Y una disminución. Al término de la ronda nos deben de quedar 8 medios puntos. Los últimos 8 puntos los vamos a cerrar con aguja lanera. Para las orejas vamos a realizar un anillo mágico de 6 medios puntos.
1, marcamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cerramos el anillo mágico. En la ronda número 2 vamos a realizar un medio punto en cada punto. 1, marcamos. 2, 3, 4, 5 y 6. En la ronda número 3 tejeremos 2 medios puntos, un aumento, 2 veces. Uno, marcamos. Dos, y un aumento. Uno, dos, y un aumento. En la ronda número 4 vamos a realizar 3 medios puntos, un aumento 2 veces. 1, marcamos. 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En la ronda número 5 vamos a realizar un medio punto en cada punto. 2, 3. Y así nos vamos y la ronda va a terminar con 10 medios puntos. Vamos a cortar hebra para coser. Las orejas las puedes hacer las dos del color principal o una de color principal y la otra de color secundario, así como yo lo hice. Este es donde terminamos de tejer. La parte de arriba va a ser donde empezamos. Y ahí es donde vamos a coser las orejas.
Los ojos los vamos a bordar entre la ronda 11 y la ronda 12 con 4 puntos entre ellos. Y este es el resultado final, solo nos faltaría agregarle la argolla para el llavero. Si te gustó mi video, no se te olvide dejarme un me gusta, compartirlo, suscribirte y activar la campanita para que no se te pase ninguno de mis tutoriales. Muchas gracias.